repartido el día que se inauguró, repartimos los premios de cada sección, y este sábado, el día de la crida, se repartieron los premios del mejor ninot, tanto grande como infantil, de la ciudad de Alcira, que son los que irán después de Fallas al Museu Faller. En sección, bueno, en formato infantil ganó la Plaza Mayor, Plaza Major, y en el formato grande el Mercat. La verdad es que la organización ha sido dura. Hemos estado durante meses organizando las fallas, tanto las fallas como la Semana Santa, que viene un poquito después, y estamos acabando de ultimar los detalles para lo que es la Semana Grande, la Semana Fallera. La primera novedad era la mascleta del Día de la Crida, que fue el sábado pasado, y novedades significativas no, tendremos algún pequeño cambio el día de la cabalgata multicolor este sábado día 9, y el resto será todo igual. La gente en los primeros años acogió muy bien el evento del Foc Antic, del homenaje al Foc Antic. Esperamos que vengan muchísimos vecinos, falleros y turistas, y que sobre todo tengan precaución, ¿vale? Que sigan todas las indicaciones de Junta Local Fallera y de los organizadores, también de cuerpos de seguridad, policía, bomberos, y que lo disfruten con seguridad y con responsabilidad. En primer lugar, con el tema de los horarios, ya cambiamos la normativa de fiestas hace unos meses, intentando que todas las fallas se adaptasen al horario de 3 a 5 sin música. La verdad es que ha sido un éxito, no hemos tenido muchas quejas vecinales, con lo cual lo hemos implementado estas fallas de 3 a 5 para que no pongan música al volumen muy alto y así que los vecinos puedan descansar. En cuanto al tema de mobiliario eventual, por así decirlo, que son los baños portátiles y las papeleras, hemos reforzado lo ha reforzado Enrique Montalva, todo lo que son papeleras por toda la ciudad, y desde la Concejalía de Fiestas hemos reforzado los baños. Hemos puesto en puntos de gran afluencia, como la Mascletà, la Avenida y calles cercanas, y luego las fallas de especial también tendrán un refuerzo de baños portátiles, y cada falla contará con un baño. Nada, invitar a todos los falleros también de fuera, turistas, visitantes, a que vengan y disfruten de las fallas de Alcira. Las fallas las conocemos todos como tal, pero las fallas de Alcira son especiales. Tenemos actos que en otras poblaciones no hay y vivimos las fallas de una forma diferente. Así que invitaros a todos y os vemos en Alcira.